See when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle. You're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, roll my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a bit of, ain't popping off, but I'm taking a trip. Straight to the moon and then straight to the booth. Going to lace up my shoes and head straight to your b-. Basically, I'm going crazy with this. You ain't taming me, please stay away from the kick. Hit the belly, now I can't stay away from the fridge. Really popping, you ain't stopping me, I made for this. One step, two steps. Hoy hemos podido caminar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. ¿Y por qué lo vamos a ver? Veremos al Real Madrid chocará contra el Liverpool. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Le saca pintura el travesaño. Toni Kroos. Es una sensacional tapada. Servicio al centro del área, gracias a Modric. Marco Asensio. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Mane. Duelo el de hoy, Mario, entre grandísimos futbolistas. Y lo vamos a disfrutar. Hay un enorme jugador en cada equipo. Y esto me parece que nos garantiza un partidazo. Y la verdad que hasta el momento, el que ha pagado la entrada y ha visto a estos dos jugadores, han salido ganando. Se abre camino sin problemas. Necesita cruzar la pelota. Casemiro puede generar peligro con esta pelota. Hazard, centro largo para Vinicius. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se acerca Firmino. Hay trabajo de la defensa. Toni Kroos. Balón de Hazard. Hay peligro en el pase, ojo. Buena la intercepción de Van Dijk. La maneja Kroos. La tiene Eden Hazard. ¿Para dónde, Alisson? Espectacular lo que hizo el arquero. El córner que cubre a Modric hasta el corazón del área. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. Firmino. Bobby Firmino. Firmino que sigue con el balón. Preciso el balón atrás. Jordan Henderson. Eso pegó en cross. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. Habrá tiro libre para el cuadro merengue. Otra pérdida de balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. De cuchara la levanta. Se le ha escapado una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. Ahí se viene Mané. Y patea. Ese disparo que ve la defensa. Hace bien la defensa afrontando el ataque. Hay espacio suficiente para avanzar.
Eden Hazard. Avanza y Vázquez, se comió una moto. Tapó Virgil van Dijk. De nuevo el balón con Cross. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Y cayó! ¡Del Real Madrid! ¡Lo gana por dos! Y con esto la pizarra 2-0. ¡Que le saquen la alfombra roja! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Hazard a ver si tiene ganas! ¡Esto es penal, Mario! Es increíble, no se puede cometer estos errores. ¡Gol! ¡Y convierte el penal! Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Se hace con el balón Rafa Varane. Han cortado una jugada peligrosa. No quiero ser demasiado pesimista, Marito, pero la última vez que vi un baile así tan grande como el que le están pegando en la primera parte fue en el baile del pueblo. Yo no sé cómo van a hacer para revertir la situación. Este Liverpool no es el que conocemos. Se viene acercando. Pelota que queda bajo el control de Alisson. Wijnaldum. Jordan Henderson. Esa pelota es de Henderson. Esta puede ser buena. Buen corte, justo a tiempo. Georgino Wijnaldum. Control de Firmino. Liverpool regala la pelota. Ahí va, habilitado para definir. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. La tiene y está. Es así, se tapan los centros. Mane. Roberto Firmino con el balón. Sigue la imprecisión del Liverpool en el pase. Formidable como paca la hinchada Galaola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Entre tiempo, muchas cosas para hablar de este 3-0 por ahora. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. No se puede negar que hoy ha sido el mejor jugador de la cancha, ¿eh? Ha tirado al equipo, la ha pedido, ha repartido. Un fenómeno, un monstruo. Con el Liverpool abajo en el marcador, nos metemos en la segunda parte. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Una vez más se queda con el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Firmino. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Sí, sí, Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Ramos cortando el juego.
Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. La pelota de Casemiro. Pelota de Ramos. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Salah. Salah que recibe. Esta es para Salah. Se metió justo a tiempo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Marco Asensio. Avanza por el lateral. Se le fue la pelota. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Perdió el balón el Liverpool. Le queda todavía media hora al compromiso. Y sigue con su magia tocando el balón. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Brillante como picó la pelota. Y por ahora el marcador 3-1. Le sacan la pelota a Toni Kroos. Luka Modric. Con la pelota Carvajal. Esa pelota de Hazard. Este es Dani Carvajal. Ese es Modric. Hazard. Y ahí lo tiene para que le tire una alfombra roja. Liverpool regala la pelota. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. El rival que responde bien. Interceptando el juego estaba Toni Kroos. ¡Eden Hazard! Se mete en la trayectoria de la pelota. Perdió el balón el Liverpool. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! Le quedan 20 minutos al partido. Wijnaldum. A continuación, el lateral. Jordan Henderson. Bobby Firmino la tiene. Georgino Wijnaldum. Y ahora es pelota de ellos. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? ¡Uy, espantosa patada! Y atento que está jugando con fuego. Esta tarjeta roja no será resultado de haberse dormido en los laureles. Bueno, la verdad que todavía van arriba. Van a tener que tener cuidado y concentrarse. Aquí viene Mohamed Salah. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Se viene el tiro de esquina al área. Joe Gómez. Fabinho. No hay duda que este partido está ya casi terminado. Es más, no les quiero dar ideas, pero si pudieran apagarlo, lo apagaran el partido. La verdad que el Liverpool hoy ha caído de una manera aplastante. El rival hizo loco. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Linda posición para que le pegue Sergio Ramos. Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ahí va buscando el costado.
Wijnaldum. Wijnaldum con la pelota. A darle a la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Para terminar el partido, ahora están solo a un gol de igualarlo todo. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Se comen las uñas en la tribuna, el Liverpool ataca, quiere el empate. Con el 7. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Le sustituirá con el 9, Benzema. Pues ahí tenemos un relevo en el Liverpool. Sale del partido con el 5. El Estadio Santiago Bernabéu se vuelve loco con este desfile de Real Madrid. Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar. ¡Y está! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mira, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de eSports, un partidazo. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. No se puede pedir por más drama. Último partido de la temporada y este equipo se juega la categoría. Hoy juega el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Señores, a pesar que esta temporada ha sido un desastre para este equipo, quizás este sea el partido más importante de todos. No les queda otra alternativa que ganar. O de lo contrario, van a descender. Por eso se tienen que dejar la piel y la vida. ¡Se viene, le pegó! Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Idriss Akinyi. Ahí está Verratti. Verratti. Ahí la lleva Neymar.
pase bastante peligroso. Este puede ser el de la ventaja. Tiempo Maverick en top con la sacó el arquero de la Danger Zone. Balón por el costado para el Real Madrid. Adelantado. Hazard. Dime. ¿Compraste el vibrador? Icardi. ¿Eh? Está ganando fácil la pelota. Vaya movidita. No tuvo playa, así que se va a demorar como creo que unos días. No me explicas bien, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, te voy a descontar. Pongo que chingar ahí, padre. No es el gol del campeonato, pero... ¿Qué tú estás haciendo? Es el gol de la permanencia en la misma categoría. Yo creo que hay que felicitar al equipo por terminar lo logro. No, al chingarla ahí la correspondencia. Ojito, es Neymar quien la lleva. Llega bien para tapar. Toni Kroos. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Entró por puro coraje. Busca encontrar la jugada. Muy bueno el centro atrás. Modric. Como robarle un caramelo a un niño. Mbappé. ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Bernat. Ferrati con el balón. Se les acaba de escapar la pelota. Sigue ganando terreno con la... ¡La tiene y está! Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Ley de la ventaja, siga. Lo felicito. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Rodrigo. Esta puede ser buena. Así es como el Madrid regala la pelota. Neymar. Como el balando, un hilo metió ese pase. Picó el balón. Ha visto el arquero adelantado, se la quiso picar. Enorme reacción del de los guantes. La verdad, el intento perfecto, la ejecución un desastre. Con la pelota Icardi. Y va la pelota de regreso. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Interceptando el juego estaba Toni Kroos. Presnel Kimpembe. La tiene gana que llegue. Mbappé. Está para el empate. Corto Ramos. Ahí la lleva Neymar. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Va a jugar por el costado. Ojito, es Neymar quien la lleva. Recupera muy bien en su propia área. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Quiere tirar el centro. Hace bien la defensa frustrando el ataque.
Mbappé. Se le fue el control. Ahí tiene el empate. Bloqueó Ramos. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. ¡Gol! Y por fin se ve la luz al final del túnel, ¿eh? Llegó el gol de la tranquilidad. Se van a quedar en esta categoría. Fantástico, logrando quitarse el asedio del rival. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Nada de firuletes, de gambeta, de culebrita, de esto, lo otro. Hoy Neymar fue poquita. Va a tener que seguir intentándolo, ¿eh? Porque...